Estamos colocando la bicicleta en el remolque, ya está el bus respectivo ya con todo el equipamiento, todos los ciclistas, y solo solucionamos lo del guardar la bicicleta y partimos. Estamos todos ya listos como para emprender la travesía. ¿Se ha confirmado hasta el momento cuánto el equipo, el número de ciclistas? Sí, bueno, en total son 29 ciclistas, de los cuales dos son de Loja, que no están con nosotros, se unen en Tena, está un compañero de Imbabura, otro de Santo Domingo, y los 25 son de Puerto López y Machalí. Ah, bueno, hay uno de Manta también, pero está aquí con nosotros, entonces la delegación está completa. Igual mañana se nos une otro de los ciclistas, porque es el vicealcalde que comanda la travesía, la campaña. Él se nos une mañana ya en Zamora y viajaremos por hoy. Todo el día, aspiramos llegar a la medianoche. Mañana descansaremos y el día 13 pues empezamos la campaña desde Tena, desde Archidona a las 8 de la mañana. A ver si no, para fortalecer un poco más el recorrido, la trayectoria. Sí, a ver, el recorrido son 750 kilómetros, visitaremos 7 provincias, que son pues Napo, Tungurahua, Pastaza, Latacunga, Cotopaxi, los ríos Guayas y Manabí. Empezaremos el día 13 en Archidona, luego vendremos por Tena, Puyo, Ambato, antes de Ambato Baños, Ambato, Latacunga, Pujilí, Zumbagua, La Maná, Quevedo, Valencia, Quevedo, El Empalme, Pichincha, allá en Manabí, Bolívar, Junín, Puerto Viejo y Pijapa, y obviamente Puerto López. Ese es el tramo durante los 10 días que está previsto para la campaña. Correcto. Y este año, Angelito, saliendo un poquito del tema, se ha traspasado nuestro suelo patrio, ¿no? En una promoción que se ha hecho desde Nueva York, con la presencia ya del vicealcalde, patrocinio de varias instituciones, entiendo que es así. Sin duda no es motivar aún más. ¿Qué papel asumimos los lopenses, los manabites ecuatorianos? Que nos sentimos orgullosos. Bueno, es la segunda vez que se hace una promoción internacional. Este año, esta vez, pues, con un poco más de presencia en un país mucho más distante que el nuestro y un mercado emisor de gran valía. Recordemos que en el año 2011, pues, Puerto López hizo su promoción turística en Perú, en dos ciudades del Perú. Pero este año, gracias a la iniciativa del señor vicealcalde, el director de turismo y el apoyo de instituciones como el gobierno provincial de Manabí, y apoyado obviamente por nuestro alcalde Miguel Plua Murillo, se realizó ya estos lanzamientos en Estados Unidos, en algunas ciudades, con una gran cobertura de medios internacionales. Y obviamente esto no, este compromiso que ha asumido el municipio es de trabajar para cumplir los objetivos que tiene nuestro alcalde. Sin embargo, la población, el pueblo como tal, el Cantón Puerto López, debe de sumarse también a esta iniciativa, asumiendo con un compromiso propio de cada ciudadano, de arrimar el hombro, de apoyar en todas los planes, los proyectos que se tienen de diferente índole, ¿no? Creo que el poblador nuestro tiene que empoderarse de lo que tenemos y realmente sentirse orgulloso de que uno de los pocos cantones que tiene el Ecuador con un amplio potencial turístico, que a más de ser turístico puesto tiene una transversalidad tan grande, ¿no? Cuando se mueve el turismo, pues se mueve toda la cadena de valor, toda la cadena productiva. Entonces es no solamente responsabilidad de las autoridades, de los funcionarios municipales, es responsabilidad de todos seguir arrimando el hombro para consolidar, porque se ha venido trabajando desde hace muchos años en el posicionamiento de Puerto López. Lo que queremos es consolidar a Puerto López como un destino turístico de excelencia, no solo de Ecuador, sino del mundo, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Y mientras apreciamos aquí que se están ubicando las bicicletas en el remolque, Angelito, deseándole mejor, todo el éxito, deseándole a usted y a todo el equipo que representarán sin duda a nuestro cantón de manera orgullosa. Sí, bueno, recordar de que si bien es cierto, somos los que estamos acá, que vamos a realizar esta campaña. Esta campaña es del municipio de Puerto López, de todos los funcionarios de Puerto López, encabezados por nuestro alcalde Miguel Plua Murillo, los concejales, los funcionarios que laboran como ustedes, que hacen cobertura, porque aquí no hablamos de quienes vamos a la campaña, hablamos de una institución. Así que esta institución pues ha decidido realizar esto, va a estar el municipio representando Puerto López
En cada ciudad que crucemos, pues vamos a hacer los lanzamientos, los pre-lanzamientos del Festival de Ballenas, promocionaremos todos nuestros atractivos, nuestros recursos. Y la mente, o sea, el pensamiento nuestro, cuando estemos pedaleando, estará puesto en Puerto López. Recordar que llegaremos el día 23, justo el día que se inicia el Festival de Ballenas, y queremos llegar con esa, o sea, con la satisfacción del deber cumplido. Así que a todos los compañeros del gobierno municipal, decirle gracias, porque sabemos también de que nos estarán respaldando a la distancia, a la gente de Puerto López, a los familiares de los ciclistas que van con nosotros, decirle que también a la distancia pues nos brinden sus mejores deseos para continuar de la mejor manera. Así que gracias y contamos con su respaldo. Esperamos culminar esto de la mejor manera y nos encontramos el día 23 cuando arribemos a Puerto López. Muchas gracias. Angelito Pincay, del área de turismo del gobierno municipal del Cantón Puerto López, ha dado su criterio con relación a la partida de los ciclistas desde acá, Puerto López. Ya lo dijo, parten desde Archidona, desde la provincia del Tena, de luego recorriendo varias provincias, el caso particular de la trayectoria, travesía entre Costa, Sierra, y partiendo del Oriente, llegando hasta acá, Puerto López, el día 23, el día del lanzamiento del Festival de Ballenas, el vigésimo. Desde acá, Puerto López, partiendo, ya dando, deseando lo mejor a los ciclistas, con imágenes de Silvio Mero, informó para ustedes Tony Quijije.